Señor Ministro de Educación, Juan Cadillo. Señor Presidente del Instituto Peruano de Deporte, Gustavo San Martín Castillo. Señora Presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, Luisa Villar. Señoras y señores deportistas que representan al Perú en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Estimados compatriotas, quiero agradecer la presencia de este grupo de deportistas que nos representarán en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Para mí es muy significativo poder entregarles la bandera del Perú, que simboliza el amor y el cariño a la patria que ustedes representan. Son peruanos y peruanas que nos representarán en esta competencia deportiva internacional. El ejemplo de ustedes en estos Juegos Paralímpicos nos abre la posibilidad de cambiar nuestra visión sobre las personas con habilidades especiales. Tenemos un largo camino que recorrer en la búsqueda de ingresar a los compatriotas que tienen e integrarlas a ellos a pesar de las discapacidades, que para nosotros no es un impedimento físico, no la concebimos así, porque primero es la mentalidad, y que en la actualidad todavía algunos encuentran ciertas dificultades para agradecer o para acceder a un trato igualitario. En nuestro gobierno no veremos eso. Todos somos iguales y tienen el mayor de nuestro respaldo. Ustedes llevan mejor que nadie el pundonor de un pueblo esforzado y luchador, de cada día, que cada día trabaja por mejorar sus condiciones de vida y velan por sus familias. Nuestro gobierno no puede ser indiferente ante estas necesidades. Quiero destacar la entrega de ustedes, hermanos peruanas y hermanas peruanas, y hacer un llamado a toda la sociedad para desterrar la idea que nuestras hermanas y hermanos con habilidades diferentes no son capaces de trabajar o ser útiles a la sociedad. En mi gobierno lucharemos para desterrar todo tipo de discriminación. Buscaremos que no se sientan menos ante nadie. Ustedes ya son ganadores. Van como ganadores en la vida porque han superado los obstáculos que nuestra sociedad les ha colocado. Es necesario poner en debate las necesidades que los peruanos con discapacidad sufren y las medidas que se requieren para aliviarlas. Éxitos, jóvenes, éxitos, compatriotas. Y lleven siempre en su fortaleza física y espiritual el coraje y el aliento de todos los peruanos. Sé que volverán victoriosos con la recompensa de haber dejado una huella más que el hito de la historia del deporte peruano a nivel mundial. Muchas gracias por sumarse a este esfuerzo. El mejor de los éxitos. Tienen acá un gobierno y esta casa, que es la casa del gobierno, la casa de todos, siempre estará abierta para todos y cada uno de ustedes. ¡Vive el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Las palabras del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.